Hola a todos, hoy comenzaremos en Telemedellín con este espacio donde conoceremos aquellas producciones audiovisuales realizadas desde las comunas de nuestra ciudad gracias a presupuesto participativo. El año pasado se desarrolló una convocatoria llamada Recuenta Historias que se narran con voz, donde quedaron 50 videos realizados por organizaciones sociales y colectivos audiovisuales de la ciudad, donde nos muestran esas historias que nacen desde los barrios. Vamos a comenzar con Casa Piedra en el Camino, un lugar de encuentro con la lectura en la Comuna 1 Popular. Este video fue realizado por la Corporación Convivamos. Casa Piedra en el Camino es un espacio de encuentro, es un lugar de tropiezo para encontrarse con la lectura, encontrarse con el otro. Es un juego de palabras que muestra esa posibilidad de encuentro con múltiples lecturas. Casa Piedra en el Camino nace de un proceso de participación, un deseo del grupo base, que es Carolina, Checho, Jonathan y Richard. Nace por el hecho de querer articular la comuna. Vemos desintegradas las culturas, vemos que hace falta también la participación en el barrio y creamos el espacio Casa Piedra en el Camino para eso, para encontrar y reubicar nuevamente el sentido de cultura en la zona y en el barrio. Han empezado a generarse un montón de emociones. Cada uno tiene varias intenciones, varios deseos de participación en la casa. Antes de todo fantasma, mucho antes de todas las vigilias, las primeras contiendas ya me habitan. Confundida entre el llanto, el carnaval y las corazas, la ciudad ya no me toca. En la Casa Piedra en el Camino realizamos jam literario, realizamos encuentros con abuelos y abuelas cuentacuentos, promovido por Biblioteca España, realizamos el umbral de la lectura los viernes y en las horas de la noche realizamos el espacio del colectivo poético Diáspora. También tenemos encuentros abiertos en el café de jueves a sábado, donde es un espacio de parche, un espacio de encuentro con los chicos que se acercan a tomarse un café, a tomarse algo y conversar un rato. El jam poético nace en espacios de los viernes en la noche con un colectivo que se llama Diásporas y es un espacio de encuentro de chicos y chicas de aquí de los barrios cercanos, donde leemos poesía, conversamos, hacemos algo de merienda y compartimos. Y también hay música. Algunos músicos del barrio se han acercado y hemos compartido varios momentos. Escribir en tu vientre un pensamiento delirante. Dibujar una flor, un pájaro en tus pechos. Por entre las fisuras de la palabra, saberte armonía o agua primera. La línea principal se llama FICAP, Formación Integral en Cultura Alternativa Popular, y se subdivide en tres líneas principales: OLE, que es oralidad, lectura y escritura; SAP, sensibilidad artística popular; y TBC. TBC es turismo de base comunitario. Queremos encuentros juveniles principalmente porque sabemos que en la casa son las personas que más habitan el espacio. Los jóvenes muchas veces de lugares como el metro, que se parchan en el metro, que se encuentran a cantar, que se encuentran a escribir, que se encuentran en diferentes partes del barrio y de la comuna, llegan aquí y compartimos esas lecturas. Para el próximo año tenemos una proyección de 30 encuentros, gracias, digámoslo, a una serie de gestiones que hemos realizado,
y con esa, digámoslo, estrategia queremos trabajar el otro año. Turismo de base comunitario es el eje, digamos, lo que queremos también fortalecer y que creemos fervientemente y creemos también a conciencia que se debe, digámoslo, abordar. Y para, digámoslo, concluir, tenemos una proyección también de articulación en red, una articulación para organizaciones, con organizaciones, con estudiantes de la Universidad de Antioquia. Y en esa visión queremos también ser un puente no solamente entre los digámoslo, de la ciudad, gente de la ciudad, sino gente de del barrio y gente del territorio de la Comuna 1. Y con esta, digámoslo, premisa o consigna hemos trabajado también y queremos continuar para el próximo año en esta visión. Para la otra línea, sensibilidad en artística popular, también tenemos, digámoslo, unas propuestas más desde lo autogestionado, que es proponer talleres, proponer dinámicas dentro de la casa que nos generen, digamos, ingresos. En este caso, aquí realizamos talleres de formación de, o creación de libretas, de libro arte, formación también en el sentido de expresión artística, y pensamos que las artes no solamente es algo que nos imponen, sino que nosotros también creamos. El hito más importante de Casapiedra en el camino realmente han sido varios. Uno de los principales es que llegan personas importantes a la casa, promotor de lectura, profesores de la Universidad de Antioquia, profesoras de Brasil, y estas personas hacen que Casa Piedra en el Camino tenga un sentido más significante a la hora de hacer los procesos culturales que estamos haciendo en la zona y en la comuna. La lectura para mí es la capacidad que tienen las personas de salirse de sí mismos, de ver respecto al exterior. Entonces, en esa medida, Casa Piedra en el Camino comprende la lectura como ese camino que pueden tomar las personas para tener ese sentido de convivencia con los demás. La casa decide juntar la música y la lectura. En diferentes momentos fuimos encontrando que estos dos elementos son cruciales como para dinamizar espacios en la casa. La música como ambiente, más que como una construcción de banda o algo así, y la lectura como algo que nos identifica directamente a la casa. Y peligrosamente el día tiene contacto con una luz que no le corresponde, para sentirse propio y poseído, hasta donde la demolición de los conjuros no perdona el rumor de las palabras. He de perseguir tu cuerpo hasta el fin de tus calles, donde los saludos forman esquina con el viento, y la seguridad imposible de manos conocidas hace vivir deseos, constelaciones, en el solo equilibrio de la sombra. ¿Por qué Casa Piedra en el Camino? Porque, como bien lo dice el nombre, la piedra es un lugar donde podemos descansar, un lugar donde a mitad del camino encontramos una piedra y nos sentamos a descansar, donde podemos sentarnos a reflexionar, a observar, a mirar distintos puntos de vista. Si bien podemos ver el barrio, está hecho de cemento, las bancas son de concreto, las aceritas también donde muchas veces nos sentamos son de cemento, y eso significa la casa. También por eso es Casa Piedra en el Camino, un lugar de descanso, un lugar de reflexionar, un lugar donde podemos ver distintos puntos de vista. El fútbol puede despertar odios y pasiones entre sus rivales. En esta historia que nos trajo la Corporación El Megáfono de la Comuna 1 Popular, vamos a conocer cómo un grupo de jóvenes creó un colectivo futbolero donde la paz y la convivencia es el principal legado para las hinchadas.
16 jóvenes del barrio popular, unos seguidores del fútbol, pretenden darle otra cara a su pasión. Cansados de señalamientos, violencia, enfrentamientos y la agresión entre hinchas, decidieron crear un colectivo futbolero, haciendo de sus encuentros espacios no solo para el fútbol, sino para llevar a cabo iniciativas con sentido barrial y formación política que apunten a la convivencia y a la paz social. Hace 5 años, algunos integrantes del colectivo popular Verdolaga, que fue con el que iniciamos este proyecto, decidimos formar otro colectivo llamado Conciencia Popular, digamos, cambiándole la forma de cómo vemos el fútbol, ¿cierto? De cambiándole la forma social, la forma de la violencia, todo este tipo de situaciones que se han dado a medida que va pasando el tiempo y a medida que el fútbol se vuelve, digamos, importante en los barrios populares y en la ciudad de Medellín. El colectivo futbolero es un espacio donde diversos jóvenes de la Comuna 1 nos encontramos para hablar sobre las diferentes dinámicas que se ejercen en el fútbol, pero también es un espacio en el que nos empezamos a preguntar por esas otras dinámicas sociales que vivimos en nuestro territorio. Entonces es un espacio para que los podamos discutir y para que podamos definir acciones para realizar después de, digamos, las reflexiones que esto nos deje. Vamos a volver aquí a realizar el cineforo que habíamos hecho siempre como colectivo Conciencia Popular. La idea hoy es que nos veamos una película que se llama La Dictadura Perfecta. El objetivo fundamental que tiene el colectivo es reivindicar el fútbol como un deporte popular que permita la transformación social de los territorios. Algunas de las actividades que hemos desarrollado ha sido como la que estamos realizando en este momento, que es el Cineforo Popular, que digamos que trabajamos un poquito los contextos políticos tanto de Colombia como de América Latina y también del mundo en general, para que podamos, digamos, tener unas reflexiones sobre, valga la aclaración o la redundancia, esas coyunturas, como para que podamos, digamos, discutir un poquito lo que pasa a nivel de ciudad, lo que pasa también a nivel nacional. Por supuesto que estos dineros son para su fundación. También realizamos, digamos, torneos que tengan que ver con la unión de la comunidad, que tengan que ver con que la comunidad sepa que nosotros como barra o como integrantes hinchas de un equipo no somos delincuentes, ni somos bandidos, ni nada de eso, ¿cierto? Digamos que tratamos que el objetivo principal es la unión de las personas, la unión de la comunidad, que la comunidad sepa qué es el fútbol, que el fútbol no es solo violencia y que podemos convivir sanamente, pues, con las diferencias de los colores que se presentan. Este sancocho comunitario lo quisimos hacer para demostrarle, digamos, a la ciudad que en este sector se convive el fútbol en paz, con alegría, con unión. No importa el color que tengamos ni las diferencias que tengamos, ¿cierto? Dejamos a un lado lo que es lo social, que es toda esta problemática violenta de que por un color entonces me tengo que enfrentar con el otro y simplemente disfrutarlo en un partido de fútbol con respeto, donde podamos estar tanto los rojos como los verdes y estar en paz, estar tranquilo, estar en convivencia porque somos del mismo sector y el mensaje es no, digamos, no alimentar esta violencia que se ha generado mediante el fútbol hace unos años, sino cambiar la perspectiva de los jóvenes que vayan a empezar por esta carrera o por, digamos, por esta pasión de ser hinchas,
digamos, de que el fútbol no es violencia, de que el fútbol es convivencia y que el fútbol es alegría, sea en el lugar donde estemos, sea en el sector donde vivamos o sea en cualquier otro sector. El fútbol, un deporte que genera y motiva apuestas de jóvenes por la construcción de sociedades equitativas y en paz, es la excusa para que el color de la camiseta vaya más allá de eso que genera amores, cánticos, pasiones, rabias, llantos y alegrías. Es entender que podemos convivir con la diferencia y que podemos trabajar juntos, que en el estadio el equipo nos divide, pero el trabajo comunitario nos une. Regresamos con Recuenta, historias que se narran con voz. A través de la lente de la corporación Convivamos de la Comuna 1 Popular, vamos a conocer una historia de jóvenes y la cultura hip hop en este territorio. Surge aproximadamente en el año 2005-2006 como una necesidad de unos jóvenes dentro del territorio de la Comuna 1 que encontraban, tenían esa necesidad de encontrarse, de empezar a hacer trabajo desde el arte como una alternativa también como a las problemáticas que tenía el territorio. Bueno, KGP desde sus inicios siempre ha tenido como... Siempre tuvo como esa esencia totalmente hip hop. Entonces partíamos desde los cuatro elementos de la cultura hip hop para empezar a generar nuestra alternativa. Incluso desde los mismos estamentos de la cultura hip hop que señala la Zulu Nation, tomamos también muchos conocimientos desde ahí. Partimos también desde la base del trabajo comunitario para empezar a tener como una visión crítica de las problemáticas que existían en el territorio y expresarlas. Cierto, muchas veces nos hemos despreocupado por el tema del formato, el tema de la influencia de otros espacios para hacerlo a nuestra manera, a tener nuestra propia idea, nuestra propia convicción de lo que estamos hablando y también de cómo también tenemos una posición frente a la sociedad en general. La comunidad nos ve como un grupo heterogéneo de chicos y chicas en donde hay una gran diferencia también de edades. Hay mucha gente mayor y muchos niños y también hay mucha juventud. En nuestras reuniones, en nuestros procesos, en KGP de la ilustración, la pintura y el muralismo, y arte caminante desde la guitarra acústica. En lugares como la Casa de Cultura se nos ha abierto y permitido más que las puertas, las ventanas, de aprovechar, de proyectarnos, de movilizarnos. También organizaciones como la Red Cepela. Hemos sentido mucho es el tema de aportarle a la comunidad desde la infancia. Los niños que han estado, siento que han aportado mucho dentro del colectivo y que del colectivo también se ha aportado mucho. Como estaba diciendo ahorita, es como el arte cambia la vida, ¿cierto? Que aunque no se la estamos salvando, le estamos presentando una alternativa diferente a lo que hay en su diario vivir. Entonces siento que eso es una cosa de mucho valor y que es algo que tenemos que seguir creando para que el colectivo crezca. Quiero enterrarnos.
sabían que éramos semilla. Desde el principio siempre hemos estado primero los raperos, que es pues como el fin que nos unió, la música, el conocimiento de la música, compartirnos música. De los que cantan, pues tener como ese espacio, nos reunimos a hacer Human Beatbox, desde las pistas también que se hacían, se han metido muchos elementos acústicos dentro del colectivo. Pero entonces también manejamos la parte urbana y gráfica, pues que es desde el graffiti, desde el arte urbano. Y hemos metido mucho desde el principio el breakdance, ¿cierto? Ahí también, pues dentro de lo que hemos hecho, se ha construido como un semillero y se han creado varias generaciones de jóvenes artistas también que vienen desde cero. Conocen pues como las propuestas y así no estén totalmente entregados dentro de graffiti, ese conocimiento del arte en general, de la pintura, del dibujo, les sirve para otros aspectos de la vida. KDP es también una construcción que se ha venido dando con el tiempo. Siento que es una comunidad también que ha buscado como generar modos alternativos de vivir su espacio, ¿cierto? Desde la cultura, desde el arte, desde un pensamiento crítico, desde esas formas de expresión que muchas veces no tienen cabida en espacios institucionales y corporativos, pero que hacen parte del diario vivir de un montón de jóvenes que quieren expresar cosas. Se van los días del hombre en su arduo trasegar. Las dificultades por las que ha pasado KDP creo que son muy naturales. Somos un grupo de jóvenes que nos estamos enfocando. Compaginen para llegar al respeto del diálogo y escuchar al otro, mirarlo a los ojos, sentirlo y no estar haciendo prejuicios, señalamientos. Todos nos equivocamos. Todo es esporádico, cada instante valioso, momentáneo. Por eso me grabé en el cráneo que no hay que lamentarse por lo que nada fue. Disfruta porque todo es esporádico, cada instante valioso, momentáneo. Al principio se me dificultaba mucho entender la parte de que todos eran iguales, porque generalmente siempre nos meten la idea de que debe haber una cabeza y debe haber alguien que esté coordinando todo. Y no, empecé a ver que todos eran muy, o sea, tenés una idea, nos gusta, hacerla. Vos tenés esto, hacelo. No había como un rango, algo así, eso me pareció genial, porque como que va, rompe todos los límites que tenemos en cuanto a la sociedad y lo que es este mundo. Pues los logros han sido muchos, yo siento que muchas veces son innumerables. Siento que dentro de todo lo que hemos vivido hay una reflexión siempre de fondo. Bueno o malo, las situaciones que hemos presentado dentro del territorio, tanto como en Medellín, en otros lugares de Antioquia, como en otros lugares del país. Siento que hemos aprendido un montón y todo eso se lo debemos a esa convicción que tenemos de trabajar en equipo. De más allá pues del cliché típico institucional, es realmente cómo nos ponemos en la posición de la otra persona para generar alianzas, para generar como yo hago esto, vos haces esto y entre los dos hacemos algo. En estos momentos el colectivo tiene una articulación muy chévere, cierto que es algo muy novedoso dentro de un colectivo que ha sido tan exclusivamente hip hop, es aparecer otras expresiones artísticas, ¿cierto? El hecho de estar trabajando con jóvenes que tienen otras expresiones artísticas que vienen de Arte Caminante, que es otro colectivo que se formó y que vino a ser también parte de nuestro colectivo, que nos enseñó un montón de cosas y empezamos a conectar cosas dentro de la cultura hip hop, dentro de la cultura juvenil o dentro de la cultura del barrio popular. Ahora pues estamos en eso, estamos trabajándole muy duro al grupo de estudio, trabajando con compañeros de la Universidad de Antioquia y diferentes colectivos que están aportando mucho también a esa visión crítica que tenemos frente al contexto social. Y dentro de un futuro pensamos crecer a nuestra manera, a nuestro paso. Sé que vienen también muchos tropiezos como se han venido dando, pero siempre va a haber una enseñanza. Y nos vemos como un grupo, no alcanzaría a presentar la denominación corporativa o de fundación, sino un grupo que esté
tanto creciendo como sujetos dentro del arte, como aportando como sujetos dentro de una colectividad que es la comunidad. Hemos llegado al final. Dentro de 8 días los esperamos a esta misma hora para que sigamos conociendo esas historias que nacen desde los diferentes barrios de nuestra ciudad. Cuenta con vos.